pasado, pero llega un momento en la vida en que uno empieza a ir a los matrimonios de toda la gente, menos el tuyo. ¡Qué irónico! Pero en fin, yo tengo varias dudas acerca de este rito del matrimonio. Entonces, el primero es cuando el cura dice, ahora puede besar a la novia. ¿Por qué? ¡Qué raro! ¿El cura de verdad creerá que es primera vez que se van a besar? O la otra opción es que el cura cree que ya hicieron de todo menos darse un beso en la boca. ¿O no? Es que en serio, es un momento súper especial. Es probablemente el momento más importante de toda la historia de la vida de los casamientos del mundo del universo. Porque es la última vez que vamos a ver a ese depravado con sus manos en la cintura de su mujer. No, en serio, si por eso le saca tantas fotos, es como, mi amor, mira, tus manos están en mi cintura. ¡Qué tiempos aquellos! Muchas cosas así. Ahora, ¿qué pasa con el beso? Así como para algunos es muy bonito, para otros es terrible. Para el cura. Imagínate, pobre cura, el masoquismo de tener que ver todo el tiempo cómo se da un beso delante de él. Yo me pregunto dónde está. Pucha, la novia no se irá a rajar con uno. Es que al cura le toca la parte más ingrata del matrimonio. O sea, tiene que verlo a todos dándose beso. Y además hace la prédica. La prédica que nadie escucha. Porque ustedes creen que la gente está reflexionando acerca de su matrimonio. No, ellos están. ¿Y qué habrá en la cena? Otro está. ¿Sí valdrá la pena el juego de vasos que compré? Así están todo el rato. Bueno, al final, ¿qué hacen los novios? Los novios se van en un auto. En un auto que tiene tarros. ¿Qué es? ¿Un mensaje subliminal? ¿No están tratando de decir que se van a dar como tarros? Ya, y si es así, ¿por qué no le ponen al tiro caja, bombo, un par de tontos ahí? No sé, pues qué raro. Bueno, se dan la vuelta. ¿Para qué? Para que lo insulten. Porque eso es lo que pasa en la calle. Salen los novios y ¿quién le grita a la gente? ¡Se cagaron, compadre! ¡De blanco la patúa! Eso le grita a la gente a los novios. Es terrible. Entonces, ¿qué hacen? Se dan rapidito para la fiesta. ¿Y qué hay en la fiesta de matrimonio? El pelambre. Todos pelando. ¡Mira! La tía Eulalia se puso el mismo vestido del año pasado. O ese pobre primo tuyo que llega con la polola nueva y nos falta el tío desubicado. ¡Cha! ¡Más fea la polola del marido! O esa tía que se cura. Todos la conocen. Todos tienen la tía que se cura. Claro. Para el matrimonio de mi sobrina se vienen los hueones, ¿eh? Igual de mi hija, ni un hueño. Oye, está medio huequito el novio, ¿no? Terrible, es que es terrible. El tío que se adjudica todos los brindis, que tiene el monopolio del salud. ¿Hay cachado? Ese que siempre está, brindo por mi sobrina, le deseo lo mejor. ¿Qué? ¿Le va a desear lo mejor? Le compró un sacajugos todo cagón. Oye, y también, ¿qué otras cosas pasan en los matrimonios? Por ejemplo, imagínense, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se casara la Boloco con marroquino? ¿Cuál sería la canción? ¿La saben? ¿Sí? ¿No? Ya, yo se la voy a cantar. ¡Mamá! Desde Queen. Desde Queen. Por eso sería, porque ella es Queen, la reina. Por eso sería que cantan esa canción. El matrimonio también está el ramo. El ramo que, sí o no, chiquillas, todos sabemos que es un juego, que es simbólico. Pero nos falta el parcito que se lo toma en serio y va hasta adelante y pega codazos, ¿sí? Peor que tiro libre. ¿Y qué pasa? Le llega la amiga de la amiga de la amiga de la novia. O sea, una mujer.
ser súper odiable por el parcito. Y ahí está el parcito. ¡Ah! ¡Qué buena! La agarraste tú. ¿Y quién es ella? Ya, pero por dentro están... ¡Maldito gusano! ¡Arruinaste mis planes de matrimonio! Y el catastro final de los matrimonios. Arreglos florales, 4 robados. El galeón español, 6 veces toca. Infaltable. 5 tíos terminaron en una watt. 15 vasos quebrados. 8 colados. Y un par de novios en la puerta con cara de... Estamos más cansados que la cresta. Y por culpa de usted hoy día no lo vamos a hacer. Buenas noches.